gracias a todos. Les agradecemos su paciencia por estos minutos de retraso. Me complazco en darles la bienvenida a este evento titulado Informe IPCC 2021, Bases Científicas de la Física del Cambio Climático, que nos presenta la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora de la Unidad Académica CISAL del Instituto de Ingeniería. Hoy nos acompañan la doctora Amparo Martínez Arroyo, quien es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, así como el doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Les doy la más cordial bienvenida. Antes de dar paso a la presentación de nuestra ponente, le cedo la palabra a la doctora Amparo Martínez Arroyo, quien nos dará una introducción y un contexto acerca de este evento. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Creo que es, bueno, agradezco muchísimo al Instituto de Ingeniería y me parece muy, muy atinado que estemos presentando por todos los lugares posibles y sobre todo con los, con académicos, con comunidades relacionadas con la investigación, con la ciencia, con la academia y también con los tomadores de decisiones. Lo hemos hecho este tipo de reportes. Este es un reporte muy importante, se los voy a comentar ahora. Acaba de salir también uno de la Organización Meteorológica Mundial, pero en donde se refuerza mucho de lo que dice este reporte y les invitaría también a verlo. En este sentido, les voy a compartir ahora una rápida presentación para ubicarnos en el contexto y tener el mismo lenguaje que siempre es importante cuando empieza uno a hablar de estos temas. Bueno, pues se ve ya la presentación. Sí, la podemos ver. Perfecto. Entonces vamos a describir un poco lo que es el panel intergubernamental de cambio climático, que seguramente todos lo hemos escuchado mencionar o lo conocemos. El IPCC es un organismo que, como su nombre lo indica, tiene la función de incorporar a los gobiernos al conocimiento científico para que se puedan hacer las políticas públicas, se puedan formular las políticas públicas con base en el mejor conocimiento disponible. Los investigadores que están en el IPCC, nuestro país ha tenido varias decenas en este reporte, ya les comentaré, tenemos 18, Ruth es la única en el grupo 1, que es el reporte que presentamos, pero la función del IPCC es analizar de manera exhaustiva, objetiva y transparente toda la información científica y técnica, socioeconómica relevante sobre cambio climático y presentarla. Los informes son neutrales desde el punto de vista político, esto es muy importante. No dice el IPCC qué hay que hacer, sencillamente lo presenta a los gobiernos de manera objetiva. Como está organizado este el panel es con base en 4 grandes grupos de trabajo. El grupo 1, que es el que trabaja las bases físicas y es del que vamos a ver el reporte hoy. El grupo 2, que son impactos, adaptación y vulnerabilidades. El grupo 3, mitigación del cambio climático. Y un equipo de tareas que es muy importante porque es en donde se estandarizan y ahí sí se recomiendan metodologías para la medición y para poder que sean intercomparables los datos de unos países y otros. Entonces, es un órgano científico y es un órgano intergubernamental. Cada uno de los 195 estados miembros de Naciones Unidas y del IPCC nombran puntos focales y el INEC, el Instituto Nacional de Ecología, es por la ley general de cambio climático de nuestro país, el INEC es el punto focal para el IPCC. Entonces, nos toca acudir a este tipo de encuentros en donde se revisan estos reportes.
Los reportes se dividen en ciclos, en grandes ciclos. Empezó con uno, con el número uno en 1990, en donde propuso la creación, de hecho, de la Convención Marco de Cambio Climático en ese primer reporte. Cada reporte entonces está compuesto de reportes especiales y de los reportes de cada uno de los grupos, las revisiones que hacen los científicos participantes de manera voluntaria. Y bueno, están nominados por los gobiernos, pero seleccionados con base en sus propias capacidades. Aquí se seleccionan por su propio currículum. Y están, bueno, el reporte que vamos a ver hoy es el número uno, el que está como grupo de trabajo uno, y que son las bases de la ciencia física. En febrero de 2022 se verá el del grupo 2 de impactos del cambio climático, vulnerabilidad y adaptación, en donde tenemos 8 mexicanos participantes. En octubre del 2022 será el reporte de síntesis, y en donde tenemos 6 mexicanos participando. Y en el grupo 3 hay tres mexicanos, y será en marzo de 2022. Hay algunos conceptos básicos que nada más los pasaría muy rápidamente para que estemos todos en sintonía. Cuando hay temas como el cambio climático que se popularizan muy rápidamente en apariencia, pero no necesariamente en fondo, de pronto hay conceptos que más vale saber que estamos hablando de lo mismo, porque a veces se confunden. De los conceptos que se usan en general, cambio climático, mitigación y adaptación, que son las grandes acciones con las que se está respondiendo, digamos, los grandes grupos de acciones. Adaptación nos referimos, a diferencia de lo que se puede entender en otras disciplinas, en cambio climático y en los sistemas humanos, es el proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos, con el fin de moderar el daño o aprovechar oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, el proceso de ajuste al clima actual y sus efectos es también denominado adaptación, pero aquí tiene que ser con la intervención humana que ayude a este ajuste. La adaptación es un proceso local y dinámico, y que debe de ir cambiando de acuerdo a las condiciones y con el conocimiento regional y global del clima. Es por eso tan urgente que en México tenemos que trabajar en la adaptación al cambio climático, como verán ahora con lo que nos comparta Ruth. Hay partes que no se van a poder cambiar, algunos procesos que no se pueden detener. Entonces ya sabemos a qué nos tenemos que adaptar con una cierta idea básica, por lo menos, y entonces tenemos que avanzar sobre eso. Las opciones de adaptación, pues, es el conjunto de estrategias para abordar la adaptación. Puede ser a nivel institucional, a nivel ecológico, conductual, estructurales. Y la capacidad de adaptación se refiere también a todo el esfuerzo que debemos de hacer ahora, porque los sistemas, las instituciones, las poblaciones y bueno, en general, por distintos sectores tal vez de actividad, para adaptarse al daño potencial y aprovechar las oportunidades o responder con oportunidad a estas posibilidades. Ejemplos de medidas de adaptación están las que están incluidas en las contribuciones nacionalmente determinadas, que tienen muchas líneas de acción, pero digamos lo que tratan es la prevención y atención de impactos negativos en la población humana, con lo cual tenemos que avanzar mucho en la investigación para cada vez tener una idea más clara de cuáles pueden ser estos, con base en escenarios, ya nos contará el doctor Estrada. Seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes, la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, gestión integrada de los recursos hídricos, protección de la infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible. Son algunas de las acciones de adaptación. Mitigación, en cambio, es mucho más concreto, más universalmente medible, porque es la intervención humana para reducir las emisiones o mejorar los sumideros o las capturas de gases de efecto invernadero. Esto es la reducción de emisiones con tecnologías o con soluciones naturales, capturando
capturando estas emisiones en ecosistemas naturales. Las emisiones cero netas, de las que se habla mucho en el reporte, es la condición en que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono se equilibran con las absorciones provocadas también por actividad humana durante un periodo especificado. Hay muchos ejemplos de mitigación que tienen que ver con eficiencia energética, con instrumentos financieros, con transformaciones tecnológicas, con la descarbonización energética y económica, con medidas de economía circular comunitaria, con cambios de patrones de producción y de consumo. En este reporte hay algunos temas nuevos o que no se habían usado antes tanto, como son los impulsores del impacto climático o los determinantes del impacto climático, que son todas aquellas condiciones físicas que afectan a un elemento de la sociedad o de los ecosistemas. Todos los eventos hidrometeorológicos de calor extremo, que no solamente se pueden tomar como ese impacto, sino que eso va a desencadenar muchos otros. Los eventos de baja probabilidad y alto impacto son sumamente importantes. Seguramente se referirá tanto Ruth con el informe como con ejemplos específicos el doctor Estrada. Son eventos cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja o poco conocida, la probabilidad en general muy baja, pero cuyos impactos potenciales en la sociedad y en los ecosistemas podrían ser muy altos. Con esto podemos dar muchísimos ejemplos, pero bueno, estamos saliendo estamos queriendo salir de una pandemia que fue de alguna manera un evento que, aunque era razonablemente predecible, tomó por sorpresa a todos. Bueno, cuando hablamos de eventos de baja probabilidad y alto impacto, estamos hablando de eventos todavía más complicados porque no son tan razonablemente predecibles, digamos, pero se sabe que pueden ocurrir y que no sabemos cuándo, no sabemos cómo se van a manifestar, pero sabemos que tendrán un alto impacto. Esto puede ser con los cambios en los mecanismos naturales. Sería básicamente lo que yo quiero compartirles para que podamos abordar y entender junto con Ruth este informe que nos está presentando ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de dar paso a la presentación de la doctora Ruth Cerezo, quiero comentarle a todas las personas que nos están viendo a través del chat de Facebook y de YouTube que nos pueden compartir sus preguntas y a lo largo de esta presentación se abrirá un espacio para responderlas. Ahora sí, vamos con la presentación de la doctora Ruth Cerezo Mota. Adelante, doctora, la escuchamos. Hola, sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, me confirman si la ven. Sí, claro. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora ya la estamos viendo. Solo si puede minimizar la ventana del lado derecho. Así la pantallita, sí. Y gracias. Ahora sí la escuchamos, doctora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad a doctor Cristiana Pendine por organizar el evento y a todo el equipo del Instituto de Ingeniería por hacer toda esta logística que parece muy trivial en tiempos que ya estamos medio acostumbrados, pero nos costó un poquito de trabajo hacer todas las conexiones, entonces muchas gracias. Gracias por la presentación también a la doctora Amparo, porque ya me hace a mí más fácil poderles explicar algunos conceptos. Bueno, entonces, como les mencionaba la doctora, el 9 de agosto queda aprobada en una sesión plenaria el sexto reporte del IPCC, que es lo que les voy a presentar, de grupo 1. Como ya habían comentado, el IPCC se divide en tres grandes grupos de trabajo, que es el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1, hacemos las bases físicas, básicamente, qué es lo que le está pasando al sistema climático terrestre. En el grupo 2, adaptación y vulnerabilidad, básicamente, cuáles son los riesgos ante estos cambios en el sistema climático terrestre y mitigación. ¿Qué se puede hacer ante estos riesgos generados por los cambios en el sistema climático terrestre? Aquí pongo rápidamente los números de los mexicanos que estamos participando, porque creo que se han interpretado que soy la única. No soy la única, somos 20 mexicanos participando en todo el proceso. Yo soy la única de este grupo, pero en los demás hay bastante representatividad.
Un poquito de la historia rápidamente. El primer reporte sale en 1990. En el 2007 se ganan junto con Al Gore el Premio Nobel de la Paz. Y en el 2016, a partir de los acuerdos de París que se forman y a solicitud de los países participantes, aparte de este ciclo de que se iban a generar los reportes de grupo 1, 2 y 3, se solicitaron tres reportes especiales, que es el 1.5, el de cambio climático y suelo y el de océano. Estos ya salieron en 2018 primero y los últimos dos en 2019, también con participación de investigadores mexicanos. Y bueno, esto ya salió, el 9 de agosto se aprobó y se hace público el grupo de trabajo 1 y a partir de eso empezamos a hacer estas presentaciones. El grupo 2 saldrá más o menos en marzo, el grupo 3 por ahí de abril y el síntesis, que es básicamente juntar el trabajo de los tres grupos de trabajo más los reportes especiales en un breve resumen, saldrá para octubre del próximo año. Solo unos números para que se den una idea del trabajo. Este ciclo lo empezamos a trabajar los de grupo 1, empezamos en el 2018. Y a partir del 2018 y hasta marzo de este año se generaron cuatro borradores. Para elaborar estos cuatro borradores se revisaron más de 14.000 publicaciones científicas. Se hicieron una solicitud de 911 personas, investigadores de diferentes países y áreas, solicitaron participar en este reporte. De esos, 234 quedamos como autores de 65 países, 28% somos mujeres y el 30% somos investigadores que hemos participado por primera vez en lo que es el IPCC. Para el proceso de revisión, como les comentaba, se realizaron cuatro borradores. De estos se recibieron aproximadamente 78.000 comentarios. Y hagan de cuenta cuando ustedes entregan su tarea y el profesor les contesta y tienen, ¿no? A ver, te faltó aquí agregarle esto y entonces pues, tú tienes que agregarle eso. Bueno, así, pero a la enésima potencia. Entonces recibimos 78.000 comentarios que tuvimos que atender. Y 46 países comentaron en la versión final de distribución a los gobiernos, lo cual hace que el documento, mientras más participación hay, hay una mayor riqueza y claridad de los mensajes. Esta es la última fotografía que nos tomamos cuando la última reunión, que tuvo que ser la virtual, ya nos habíamos reunido presencialmente en tres ocasiones y la última reunión iba a ser en Chile y se tuvo que cambiar a modalidad virtual. Y desde entonces toda la última parte de trabajo se ha realizado de manera virtual desde junio del año pasado hasta esta última reunión plenaria que tuvimos. Aparte de que hay presencia de mexicanos, pues también cabe resaltar que hay presencia y representatividad de Latinoamérica y el Caribe en este grupo 1. No tanta como quisiéramos, de hecho, de Centroamérica, estrictamente hablando, soy la única, ¿no? Desde México hasta Colombia no hay nadie. Y eso, pues, a veces queda un poco de huecos ahí de información. Entonces, pues, yo espero que después de escuchar esto, pues, gente que se dedica a la academia, que tenga curiosidad, chavos que se estén preparando, que estén saliendo de sus doctorados, expertos que quieran participar, pues se voluntarían para hacer este trabajo porque se necesitan las manos para hacerlo. Y entonces ahora sí entramos de lleno a los mensajes claves que nos deja este último reporte del IPCC. Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos y no tienen precedentes en miles de años. Aquí les voy a mostrar esta gráfica. El mensaje aquí es que la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedente en al menos los últimos 2.000 años. Aquí se tiene un registro de datos. Obviamente, para el año cero, pues, y hasta 1.700, son datos más bien paleográficos, como anillos de árboles, núcleos de hielo, en fin, ¿no? Muchas otras técnicas para reconstruir estas informaciones. Entonces, aquí pueden ver en el año cero, más o menos, hasta 1850, que inicia la revolución industrial, pues había aumentos, decesos, pero a partir de 1800 e incluyendo ya los datos del 2020, se ve un incremento sustancial de la temperatura. Aquí hago un pequeño zoom de esta última parte. Entonces, aquí tenemos 1850, inicia la revolución industrial. Y en estas, aquí se ve que cada década es más caliente que la anterior. Y también lo que podemos ver es, este es, digamos, el promedio de estos años, pues da a cero. Y aquí vemos cómo se va incrementando la temperatura y el punto es que ya estamos hoy a 1.1 grado más caliente en promedio que los 2.000 años anteriores.
Algunos de los cambios que ya se ven y se manifiestan a partir de esto 1.1, porque ustedes podrán decir 1.1 pues no es nada, porque pues ahorita estamos a, bueno, aquí en Yucatán estamos a 30 grados y al ratito a 32 y pues es un grado, pero es un grado en promedio de toda la superficie terrestre y es un grado considerando promedios de caudales. Entonces quiere decir que la temperatura realmente está aumentando y ese un grado que nosotros podremos pensar que es insignificante, lo que está generando es un aumento en el nivel del mar que ha crecido a un ritmo más rápido en al menos 3.000 años. El hielo marino en el Ártico presenta su nivel más bajo en extensión en al menos 1.000 años. El retroceso de los glaciares es sin precedente en al menos 2.000 años. De hecho, México, que es uno de los países más ricos en términos de biodiversidad y ecosistemas, también estamos perdiendo nuestros pocos glaciares. Y la concentración de dióxido de carbono, este gas de efecto invernadero, es la más alta en al menos 2 millones de años. Esto ha generado eventos extremos como calor extremo, más frecuente, más intenso, lluvias extremas, más frecuentes, más intensas, sequías en incrementos en algunas regiones en duración y en extensión. Este clima de incendios que para nadie nos es ajeno, ahora que supongo todo el mundo ha visto en las noticias los incendios que hubo en verano en Canadá y en Turquía, donde tenemos estas imágenes desgarradoras de la gente teniendo que huir de sus casas porque se estaban consumiendo. Los océanos, hay un calentamiento, también hay una acidificación y pérdida de oxígeno. Y todo esto trae como consecuencia pérdida de biodiversidad y daño al ecosistema. ¿Cómo afectará el cambio climático a los riesgos climáticos? Pues se están aumentando, se está generando como unas condiciones propicias para que estos riesgos climáticos sean más frecuentes y sean más duraderos. También se ha observado cambios en la estacionalidad y cambios en el inicio o el final de los eventos. Por ejemplo, antes, digamos, la temporada de lluvias aquí, pues era de julio a septiembre y ahora pues está empezando un poquito más tarde y esto pues afecta a sectores como la agricultura, la ganadería. De hecho, afecta también que si se cambia la estacionalidad o dura menos el periodo de lluvias, pues se corre un riesgo de inseguridad hídrica. Se requieren reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 1.5 grados. Esto es con los nuevos escenarios que salen. Tienen nombres, pero básicamente es el de muy bajas emisiones intermedias, altas, muy altas. Estos escenarios se generan considerando las emisiones y considerando también algunos factores socioeconómicos sobre crecimiento poblacional, sobre business, si se va a seguir produciendo, si se va a cambiar un poco la mentalidad. Y entonces se hacen como pues básicamente unos escenarios y se ve qué puede pasar en cada uno de estos. Entonces, como pueden ver, aquí estamos en el 2020. Este es el 2030, que es el futuro cercano. Todos los escenarios, aún el que tiene el que es el más idealista con las emisiones más bajas, aún marcan que vamos a sobrepasar el 1.5, todos los escenarios. La importancia radica entonces en que si hacemos reducciones importantes, rápidas y a largo plazo, quiere decir que sean sostenidas, porque si yo hoy reduzco de alguna manera mágicamente todas mis emisiones y luego en 5 años las vuelvo a prender, pues no funciona, ¿no? Tiene que ser de alguna manera que una vez que se reduzcan sea permanente esa solución, esa propuesta. Entonces, en los escenarios de muy bajas y bajas, podríamos reducir, después de llegar al pico de 1.5, podríamos ver un deceso en la temperatura y con esto detener algunos de los impactos que ya estamos viendo por el cambio climático. Si no hacemos cortes importantes y nos vamos por un escenario intermedio o cualquiera para arriba, simplemente ya no habría deceso de la temperatura y entonces estaríamos viendo eventos aún más destructivos. Con cada cantidad adicional de calentamiento global, los cambios se hacen mayores. Esto solo es una imagen en el resumen de tomadores de decisiones que al final aparecen las ligas.
Esto es solo para temperatura. Entonces, si estamos a 1.5 grados, esto es con respecto a lo que tenemos ahorita, ¿cuánto aumentaría? Entonces, pues ya tendríamos un mundo más caliente, pero si nos vamos a 4 grados, tan solo en nuestro país tendríamos más de 6 grados por arriba de la temperatura media que experimentamos en el país. Digamos, aquí en Mérida, la temperatura media, me imagino, está por 26 grados, pues la temperatura media te sería 32 y luego, cuando tenemos eventos extremos, pues ya no serían de 40, serían de no sé cuánto, ¿no? Entonces, cada grado, cada tonelada de dióxido de carbono genera un aumento y cada aumento genera a escalas locales, pues aumentos también considerables. Es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos como ondas de calor, lluvias extremas, sequías sean más frecuentes y severas. Aquí una pregunta muy típica es, pues, ¿cómo sabemos que es el humano y no es la radiación solar o los volcanes? Bueno, aquí tenemos la temperatura y aquí en esta es ese calentamiento observado en los últimos años, ¿no? Que les presentaba en la diapositiva anterior. Esta es la influencia total humana. ¿Cómo la sabemos? Porque este es el calentamiento que generan los gases de efecto invernadero, porque los tenemos medidos. Y este es el enfriamiento que generan, por ejemplo, aerosoles. Aerosoles como algunos contaminantes generan un pequeño enfriamiento que medio modula, pero hay otros aerosoles de manera natural, como el spray como el polvo del Sahara, por ejemplo, es un aerosol. Entonces, esos reducen un poquito la temperatura al reflejar la radiación solar. Entonces, aquí es como podemos ver que es la influencia humana y no otras cosas. Perdón, estos son los factores naturales. Por factores naturales nos referimos a volcanes o radiación, cambios en los ciclos solares. Y esta es la variabilidad interna, por ejemplo, se han oído mencionar el niño, la niña, la amo. Algunas de estas oscilaciones de gran escala generan cierta variabilidad, esto también se sabe, pero esta es su contribución. Entonces, como pueden ver, la contribución importante, la mayor concentración, es la que se deriva de un aumento de los gases de efecto invernadero. Aquí, si lo quieren ver de otra manera, nuevamente, este es el calentamiento observado. Esto es lo que sería solo por la actividad humana. Esto sería menos, o sea, si sumamos esto menos el efecto negativo de los aerosoles, pues nos quedan las observaciones. Y esta sería la contribución de los efectos naturales, como el volcánico y el solar. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta de múltiples formas. Los cambios que experimentamos aumentarán con un mayor calentamiento. Esta es una gráfica, perdón, se me olvidó decirles. Cuando se libera el 9 de agosto este reporte, el reporte en sí es un reporte de 2.000 hojas. Esto es lo que se genera en 3 años. Al mismo tiempo, se genera un resumen técnico que es como de 100 hojas. Y luego, a partir o sea, bueno, de este reporte gordo de 2.000 hojas, se va destilando información hasta llegar al técnico, que es de 100, y luego se sigue aún destilando y refinando y poniendo todavía en un lenguaje más sencillo y más visual. Este año pusieron, siempre ha habido gráficas en el IPCC y siempre se ha tratado de comunicar de manera visual mensajes claves, pero este año hubo un esfuerzo colosal por incorporar en el grupo de trabajo a diseñadores especialistas que pudieran poner en imágenes lo que nosotros queríamos poner en textos larguísimos. Y entonces sale el resumen para tomadores de decisiones, que es de 40 hojas. Yo los invito a que los revisen. También dentro del reporte de Chonchote se generan unas cosas que se llaman preguntas frecuentes. Vienen al final de cada capítulo. Es como una manera, es como un resumen de lo que se trató ese capítulo. Este que les estoy presentando aquí es el capítulo 8 en el que yo trabajé, que es el del ciclo hidrológico. Y una de las preguntas que queríamos ver y queríamos como contestar de un modo lo más sencillo posible es cómo estaba afectando el cambio de uso de suelo a el ciclo hidro el cambio el calentamiento global y los cambios de uso de suelo
al ciclo hidrológico. Y entonces, básicamente, el mensaje que queremos poner con esto es que todo está interconectado, que cada una de las cosas afecta a otro de los eslabones, y al alterar ese eslabón, pues sigues modificando y se genera como una cascada de efectos. Entonces, todo está conectado, y por eso también en este último reporte hay un mayor entendimiento de algunos procesos, porque ya se ha empezado a ver todo como un todo y se ha podido integrar información, y entonces queda más claro cómo están modificando, cómo algunas cosas están modificando otras, y por eso este reporte es como más contundente. También en este reporte no es nuevo, pero la escala con la que se está trabajando y la relevancia que se le dio a la componente regional también es importante. Un tercio del reporte está dedicado a información regional. Se generaron 45 nuevas regiones terrestres, tratando un poco de respetar cosas climáticas, y estas luego se convirtieron en figuras hexagonales. Esta es América, estos de aquí somos México y Sudamérica, Europa, Australia, África. Derivada de esta forma de representar a las regiones y poder como hacer análisis regionales que pudieran servir a tomar decisiones, se generan, por ejemplo, estos mapas de extremos cálidos. Entonces, como les mencionaba, esto es México, la parte norte y la parte sur. Y esto es para los extremos, y esta gráfica nos indica que todos los modelos indican proyecciones de un aumento y con una probabilidad media de que esto ocurra. Específicamente para Centroamérica se observa una reducción en la precipitación asociada en el monzón de Norteamérica, que es esta porción grisecita. Es probable que la precipitación media y anual y la precipitación de verano disminuya durante el presente siglo. Se observa un incremento en sequías durante las últimas décadas y se proyecta que continuará aumentando con alta confianza. Aumentará la ocurrencia de la combinación de condiciones cálidas, secas y ventosas que conducen a incendios forestales, sobre todo en la porción norte del país. Para el sur de México y Centroamérica se observan aumentos en la frecuencia e intensidad de extremos cálidos desde 1950 debido a la actividad humana. La aridez y ocurrencia de sequías está aumentando. Aumentará además la ocurrencia de la combinación de clima propicio para incendios. Esta información que les estoy dando se desprende de un material que este sí es nuevo. Se generaron unas hojas regionales y era para poder como tratar de resumir en pocas imágenes, con pocos datos, las proyecciones más relevantes para cada región. Y se encuentran en este repositorio. También algo que es nuevo, el Atlas ya existía, este reporte es interactivo. Ustedes se pueden meter a esta página y pueden descargar, pueden utilizar las regiones que ya están creadas, pueden generar sus propias gráficas. Hay un montón de variables, desde temperatura hasta no sé, PM10, nivel del mar, salinidad en el mar, acidez en el mar, vientos en la atmósfera, un montón, para diferentes escenarios, con diferentes modelos, diferente tipo de presentación, y todo eso es disponible, gratis, y está ahí para que lo usen, lo analicen y le saquen ventaja. Otra cosa nueva es este concepto de condiciones climáticas que conducen a impactos que nos platicaba la doctora Amparo. Estos son nuevos en el sentido que tradicionalmente los grupos de trabajo, el 1, el 2 y 3, trabajaban por separado, ¿no? El 1 generaba su reporte, generaba estos compendios de información, y de datos, y se ponían en disposición para todo el mundo. Y luego el grupo 2 trabajaba con estos insumos, los metía a sus modelos, hacía sus compilaciones de artículos y sus revisiones y evaluaciones, y hacía el grupo 3. Y ahora en este nuevo ciclo se buscó muchísima comunicación entre los tres grupos de trabajo para que hubiera una hilación entre lo que decíamos nosotros, el grupo 2, y luego a su vez y al final y pudiera concluir el grupo 3. Entonces se generan estos índices que sirven como para traducir cómo algo que está cambiando en el clima me puede a mí afectar a mi día a día o a la economía. Entonces tenemos índices que nos hablan de calor, de la lluvia, de la nieve, del viento y otras.
Entonces, para ponerles un ejemplo nuevamente, esta es una pregunta frecuente, sale material de ahí. Este es de capítulo 12. Y es, ¿qué es esto? Y entonces, como les mencionaba, lo que hace es una traducción de cómo algo climático me puede a mí afectar en mi ecosistema o en algún sector productivo. Entonces, aquí viene un ejemplo, por ejemplo, de cobertura de nieve. ¿Qué es lo que podría haber? ¿Un incremento o no cambiar o un decremento? Si incrementara, pues eso sería, por ejemplo, dañino para las plantas, ¿no? Por las heladas. Pero a lo mejor sería beneficioso para aquellos que tienen sus hoteles en donde puede uno ir a esquiar. Si no cambia, pues no pasa nada. Si por el contrario decrece, pues hay impactos, por ejemplo, en esos ecosistemas en que muchos de los animales, de la fauna, en invierno cambian su pelaje a blanco para camuflajearse, entonces pues ya no se podrían camuflajear. También, por ejemplo, sería un riesgo para aquellas comunidades que dependen del agua, de la nieve que eventualmente se va a deshielar y les va a servir para sus suministros. También, por ejemplo, quedan esta clase de gráficas y entonces aquí se muestra diferentes de estos índices, calor, el seco húmedo y costero. Entonces, por ejemplo, en el calor se puede ver que los índices que indican aumento de temperatura y incremento en la ocurrencia de eventos extremos de temperatura, pues van a la alza, mientras que los fríos, pues van a disminuir. En las zonas costeras, y que estamos hablando de los efectos que podríamos ver, es en términos de erosión, de inundación por cambio de nivel del mar. Todas, para las zonas costeras, aumentan en casi todas las regiones los riesgos donde haya relevancia. Si consideramos que México es un país de costas, pues es un resultado importante y pues grave para nuestro país. No hay vuelta atrás de algunos cambios en el sistema climático. Como ya les mencionaba, se han observado pérdidas de glaciares como sin precedentes. Esto va a continuar aún y cuando apaguemos nuestras emisiones por muchos miles de años. Los cambios en los océanos continuarán también por cientos de años. La acidez que ya presenta y el aumento del nivel del mar también van a continuar porque se tarda un poco más el sistema en recuperarse. Sin embargo, algunos cambios podrían desacelerarse y otros podrían detenerse limitando el calentamiento. Para limitar el calentamiento global son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Cada tonelada de emisiones de dióxido de carbono suma al calentamiento global. Estos, es, como les mencionaba, son los escenarios de pocas emisiones, muy pocas, pocas, medias, alta, muy alta. Cada tonelada suma calentamiento y cada tonelada que logremos absorber también contribuye a que no empeoremos nuestro problema. El clima que experimentamos en nuestro futuro, que experimentaremos en el futuro, depende de nuestras decisiones ahora. Es tiempo de actuar y de dejar de pensar. Actuemos. Y esta es toda la información del IPCC, las páginas donde se puede encontrar todo el material, las redes sociales, y con esto yo termino. Muchísimas gracias, doctora Ruth Cerezo Mota. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Fer, muchísimas gracias por la parte introductoria y la presentación de nuestros invitados y de la doctora Cerezo Mota. Desafortunadamente tuve un problema técnico aquí en mi casa con la computadora, pero es un gustazo y un gran agradecimiento por haber aceptado estar en esta presentación de este reporte. Doctor Francisco Estrada Borrúa y doctora María Amparo Martínez Arroyo, agradezco mucho en nombre del Instituto de Ingeniería y de nuestra directora, la doctora Rosa María Ramírez Amor. Si les parece bien, pues como ya dije, agradecemos mucho a la doctora Cerezo Mota su intervención. Muchísimas gracias, Ruth. Y pasamos antes de la gestión del chat a las preguntas que hubiera con el doctor Francisco Estrada Purrúa, quien él es el coordinador del programa de cambio climático en la UNAM, y le vamos a solicitar gentilmente nos dé algún corolario, algunas conclusiones a esta presentación de las ideas clave que nos hizo favor la doctora Ruth de presentarnos. Adelante, doctor, si es tan amable. Muchísimas gracias por la invitación.
Y muchísimas gracias a Amparo y a Ruth por esta, pues, compartir estos, este conocimiento sobre el IPCC y el último reporte desde las distintas trincheras. Yo les voy a hablar un poco de los mensajes, digamos, que yo creo que trascienden, no necesariamente expresan todo lo que dice el IPCC, y también lo quiero aterrizar un poco para México, porque está muy bien y qué bueno que sean estos eventos para que conozca todo el mundo la información que se está generando en el mundo sobre el cambio climático, pero es bueno aterrizarlo a nuestro país también, ¿no? Creo que se complementa muy bien. Bueno, ¿cuáles son las moralejas del reporte más reciente del IPCC? Hay una cosa que queda tácita, pero que es muy importante. Yo considero que es muy importante. El IPCC, desde el primer reporte en 1990, nos ha estado dando básicamente los mismos mensajes, ¿no? Hemos aprendido cosas nuevas, hay más modelos, hay más evidencias empíricas, pero los mensajes son los mismos. Por ejemplo, el cambio climático que estamos viviendo es básicamente antropogénico. El futuro pinta bastante, digamos, va a ser un reto importante si no cambiamos nuestra economía, si no cambiamos nuestras emisiones. Y hay otra cosa que queda muy clara, ¿no? Esta consistencia en el reporte, entre los reportes del IPCC, refleja la solidez científica y cómo se va construyendo cada vez con más detalle un mismo mensaje, como ya les decía. Y una cosa muy importante es el rol de la ciencia para orientar la toma de decisiones en cambio climático. El IPCC nos ha dado una lección desde hace muchos años en todo esto y creo que importa mucho que lo vayamos adoptando también en México, ¿no? Somos una de las pocas especies, de hecho la única especie en el planeta que cuenta con ciencia, cuenta con herramientas cada vez mejores. Es el momento donde tenemos las mejores herramientas en la historia de la humanidad para poder tratar de ver el futuro y tratar de actuar antes de que este nos pegue, ¿no? Seríamos muy tontos si no aprovechamos este tipo de oportunidades que hemos construido. Otra cosa que nos dice el reporte del IPCC es que ya las acciones son impostergables. No podemos decir, vamos a esperar 10 años, vamos a tratar de ponernos más de acuerdo. Ya tenemos que actuar, tenemos 0 años para actuar. Ya vamos a rebasar muy probablemente, casi seguro, los 1.5 grados centígrados en la temperatura global, y eso sí nos va bien. Y esto va a ocurrir en las próximas 2 décadas. Ya estamos viviendo las consecuencias de la intervención humana con el sistema climático, y ahí la parte, por ejemplo, que es una intervención peligrosa, pues bueno, está muy en discusión si es 1.1, 1.5 o 2 grados o 3, porque eso depende de quién esté recibiendo estos impactos, ¿no? Entonces, estas cosas de intervención peligrosa pueden variar a nivel regional. Eso no viene en el IPCC, pero eso es una cosa que se ve muy claramente en los escenarios, ¿no? Y también es un mensaje de esperanza. El clima futuro todavía está en nuestras manos. No es que ya hayamos perdido esta partida. Todavía podemos cambiar y evitar los peores impactos, los peores riesgos. Otra cosa que transpira de este reporte es que no basta la mitigación. Se requiere adaptación y reducción de riesgos porque, como ya vimos, el sistema climático tiene una memoria muy importante y vamos a estar pagando las consecuencias de lo que ya pusimos en la atmósfera durante los últimos 150 años, durante las décadas que vienen, ¿no? Entonces, en este sentido, necesitamos el desarrollo de la ciencia, conocimiento y educación como una acción fundamental para adaptación, reducción de riesgos y para guiar la política climática. Tenemos una necesidad urgente, sobre todo en México, me atrevería a decir, de profundizar y socializar en el conocimiento y las acciones a nivel nacional y subnacional. Entonces, voy a aprovechar para hablarles un poquito de qué nos espera para México, viendo un poquito más allá del reporte del IPCC. Hay comunicaciones nacionales que el país presenta ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lo hace cada año, cada 2 años. Esta que les voy a hablar un poco es la 6ª comunicación nacional y dice un poco lo que trae el IPCC, ¿no? ¿Qué sabemos del cambio climático? ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué adaptaciones podemos hacer? La mitigación, pero para el contexto del país. Les recomiendo que lo chequen y les voy a hablar muy rápidamente de algunas de sus conclusiones, que, por cierto, son estudios hechos en la UNAM. Bueno, lo que tenemos aquí es que si seguimos como vamos, bajo un escenario de inacción, es decir, que no mitiguemos, no tengamos
acciones profundas de mitigación y no tengamos acciones importantes en reducción de riesgo y adaptación. Lo que vemos es que si tomamos todos estos impactos que ocurrirán en sectores, sistemas naturales y humanos durante este siglo y juntamos todo eso, lo ponemos en términos monetarios, eso equivaldría a hoy perder entre más del 50% del PIB actual hasta casi 5 veces el PIB actual. La mayor parte de México perdería alrededor de 5% del PIB a nivel local, a nivel de cada punto de malla. Ustedes pueden ver el modelo que se utilizó en la parte izquierda de la pantalla, la parte superior, para finales de este siglo. 5% del PIB es un montón, son pérdidas enormes y no sería como, por ejemplo, con la pandemia que perdimos 8% del PIB, sino que sería constante. A partir de tal fecha estaremos perdiendo al menos 5%. Otra cosa que se ve de estos estudios es que aumentos mayores a 4 grados en la temperatura anual se podrían alcanzar durante la década de 2070 en algunas partes de México. Lo que sabemos es que los ecosistemas difícilmente podrán adaptarse a este tipo de cambio tan rápido. Y, por ejemplo, de los impactos que ya estamos viendo, que vamos a ver en el futuro muy cercano, las ciudades convergen diversos riesgos y esto las hace tener una mayor exposición a lo que pase con cambio climático. Y un ejemplo de esto es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Habrá pérdidas por cambio climático que podrían rebasar los $1,000 millones desde la década de 2020. O sea, ya. Tenemos, no voy a tener mucho, pero bueno, bajo un escenario de inacción, la capacidad de nuestro país de producción agrícola se vería seriamente diezmada, ¿no? En las próximas décadas tendremos reducciones entre 5 y 20% en los rendimientos agrícolas. Para finales de siglo, para algunos estados y cultivos, podemos ver reducciones de hasta el 80% en los rendimientos. Los estados con mayor actitud podrían, por ejemplo, para producir maíz de temporal, que tiene un significado muy, muy importante y especial para México, podrían perder entre 30 y 40% de sus rendimientos para finales de este siglo. Y podríamos tener comprometidos aspectos de seguridad alimentaria, como por ejemplo ahorita 23 estados del país son capaces de producir 1 tonelada por hectárea de maíz de temporal. Para finales de este siglo, la cantidad de estados que pudieran tener este tipo de producción se reduce a 11. En inundaciones vamos a tener problemas por mayor exposición, es decir, vamos a continuar poniendo gente y riqueza donde no debería estar, es decir, vamos a continuar construyendo los desastres, la construcción social de los desastres, pero además cambio climático nos va a cambiar cómo ocurren, dónde ocurren y el nivel de riesgo de manera muy importante. Y bueno, continuando con esto, una cosa similar al IPCC también se ha hecho en México. Es el reporte mexicano de cambio climático, que igual que en el IPCC se divide en 3 grupos. Y bueno, también esta es la oportunidad para expresarles que estamos por abrir la convocatoria de expertos nacionales en cambio climático. Estamos abriendo también la convocatoria pronto para el reporte de evaluación nacional de cambio climático y estaremos también haciendo convocatorias para los reportes especiales sobre temas prioritarios, por ejemplo, clima y cambio climático en México, biodiversidad de ecosistemas, ciudades, qué pasa bajo escenarios de mitigación profunda y mares y costas. Esto lo haremos en conjunto con el gobierno, con el INEC en particular, y esperamos contar con ustedes. Y bueno, yo no quito más el tiempo y pasemos, por favor, a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Estrada Purrúa. Fer, si nos ayudas con las preguntas que hemos recibido para atenderlas y que nuestros ponentes nos ayuden a contestar, por favor. Claro que sí. Vamos con la primera, es de Eduardo García Ramírez. Él nos escribe, ¿cuáles serán las acciones inmediatas a realizar y sostenerlas para revertir el inminente cambio climático? Pues no sé, a nivel nacional no lo sé. Lo que sí sé es que ahorita ya todos los países, bueno, varios países ya enviaron sus nuevas contribuciones y
y medidas que van a realizar para ver y avances que han tenido con respecto a lo que se han comprometido en el Acuerdo de París, ahora para la COP26, que se van a reunir en Escocia. De hecho, México sí sé que ya mandó y creo que Amparo todavía no está por aquí, nos puede platicar un poco más de estas medidas. Pero pues a nivel mundial es cierto que esta COP26 deberá representar un rompeaguas y establecer medidas rápidas y drásticas y sostenidas a nivel global. Vamos con la siguiente, que es de Héctor Hugo García Mercado. ¿Dónde podemos encontrar los reportes a los que se refirió como los de 40 hojas? Ay, todos están en la página del IPCC. Déjenme compartir, a ver si puedo rápidamente la última hoja en lo que hacen la siguiente pregunta. Les comparto. Bueno, si quieren hacer la siguiente pregunta, dejo en pantalla. Sí, claro que sí. Javier Matos Pacheco pregunta en YouTube, ¿qué tanto el cambio climático en un país o en una región es producido por la actividad humana en ese país o región? También pregunta si se tiene identificado el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de emisor específico, por ejemplo, de tipo industria o de actividad económica o militar. Ahí me gustaría contestar. Bueno, abundando en la respuesta anterior, es muy importante tener en cuenta que no solo es la mitigación la que tenemos que estar haciendo, y se centra mucho la conversación en la parte de mitigación, pero la parte de adaptación, reducción de riesgos, construcción de conocimiento es fundamental para evitar los impactos del cambio climático. Yendo a la pregunta que nos hacían sobre en los países, ¿qué tanto se puede decir de atribución? Bueno, nosotros publicamos este año un artículo donde se muestra que la mayor parte del calentamiento observado en México es de origen antropogénico, y eso lo hicimos para distintas escalas globales, ¿no? Desde cinturones de latitud, continentes y un montón de países, y en cada uno de ellos podemos hacer esto que se llama atribución, ¿no? Que el cambio se puede decir que viene de las actividades humanas. Adelante, doctora. Yo... El micrófono. Parece ser... Si pudiera encender su micrófono, doctora. Ah, sí, ya. Ya está. Ya la escuchamos. Ahora sí, adelante. Ya lo quitaste. Hay que presionar una vez. Ahí. Ya no toques nada. Otra vez lo volvió a apagar. Hay que presionar el micrófono una vez. Y ahora sí lo escuchamos. Ahora. Ya. No. Ahí, ya no lo muevas. No, pero es que yo no muevo nada. No, ya, lo pongo ya. Ahí está. Perdón, no me había pasado esto. ¿Ya se fue otra vez? Bueno. No. Yo no toco sí, nada. Escuchamos. Bueno. Ya se me olvidó la pregunta. No, era sobre el que si, me da la impresión que la pregunta era más en el sentido de que si se notan los cambios climáticos en el mismo país en donde se producen las acciones. Creo que ya contestó el doctor Estrada sobre la atribución de cambio climático, que se puede hacer con mucha claridad. Yo llamaría la atención sobre que precisamente por eso tenemos que estar colaborando todos. Tal vez si fuera solamente lo que va haciendo cada país, pues a muchos países ni estarían participando en todo esto. La cuestión es que aquí hay una interdependencia global. No son equitativos los impactos que vamos a tener o que van a tener países que no han emitido tanto. Hay países que han emitido mucho más históricamente y no van a tener los peores impactos. Lo que sí se puede decir es que los países que estén peor preparados, independientemente de lo que hayan hecho, van a tener los peores impactos. Por eso es muy importante estar, conocer esto, ciudadanizar muchísimo el conocimiento, estar en, impulsarlo en las universidades y con todos los que pueden hacer, porque en todas las áreas tenemos que trabajar, en todas las áreas tenemos algo que cambiar, que contribuir,
y que hacer, sobre todo en este aspecto que decíamos, para la mitigación es importante porque tenemos que cambiar de tipo de vida. Entonces, lo tenemos que ir haciendo en los cambios en mitigación de cómo producimos, cómo nos transportamos, cómo construimos, porque tenemos que cambiar. Pero en este momento también darle una importancia muy grande a la adaptación, a estar preparados para lo que ya sabemos que van a ser las consecuencias. Por ejemplo, nuestro país, que está rodeado de mares y que tiene en el centro toda una parte árida, sabemos casi muy claramente, tenemos que investigar mucho más, pero sabemos por dónde van a ir muy probablemente algunos de los impactos. Entonces, tenemos que prepararnos. El construir en este momento esas respuestas es lo único que nos puede garantizar menos impactos o menos daños. Muchas gracias, doctora. Vamos con otra pregunta. Alejandro nos escribe, puesto que solo 10 países son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y como los que más han contribuido al total que se ha acumulado, entonces, ¿a quiénes deben absorber los costos reales de adaptación? Pues bueno, no sé si Ruth, si vas a hablar. Bueno, ahí hay una cosa muy importante. También hay que tener en cuenta que una cosa es las emisiones que se producen en terreno nacional, en territorio nacional de cada país, y otra cosa es las que están asociadas a un consumo, ¿no? Porque, por ejemplo, China tiene unas emisiones enormes de gas de efecto invernadero, pero realmente los productos se consumen en otros lugares, como puede ser Europa, donde han bajado sus emisiones localmente, pero no globalmente, no en términos de la... Y ahí la pregunta es muy relevante, o sea, ¿quién tiene que cargar con los costos de adaptación? Eso es súper importante en las negociaciones internacionales y hasta el momento no hay una cuestión muy clara de cómo se haga eso. Porque pues los impactos, como ya decía Amparo, no se distribuyen de manera equitativa ni se van a distribuir de manera equitativa dentro de los países, ¿no? Entonces, es muy difícil que las personas con menos recursos en los países con menos recursos sean las que puedan empujar este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, aquí ya no sé si tocar mi micrófono, ¿se escucha? Muy bien. Sí, la escuchamos. Ah, ok. Aquí hay una cuestión importante. Hay que recordar que en el Acuerdo de París, uno de los acuerdos que más trabajo costaron y que tienen que ver con esto, es el de que a partir de 2020 los países en el Fondo Verde del Clima, 100 mil millones de dólares anuales para los países en desarrollo. Esto lo que significa es que tenemos que saber en qué lo vamos a invertir, porque esto puede ser una buena oportunidad o un gran desgaste donde se gasten muchísimos millones, donde nos traigan todos los equipos de todos los países desarrollados a que se los compremos, donde los distintos políticos de todos lados puedan tratar de ver cómo le hacen con esos recursos, aunque están bastante controlados. Pero si no sabemos en dónde los queremos aplicar, cómo los queremos aplicar, se va a poder desarrollar muy poco. Entonces, sigue la insistencia de la investigación, de la educación, de la participación, para ubicar muy bien en dónde necesitamos usar esos recursos. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué aportaciones está realizando México para la mitigación del cambio climático? Bueno, como ustedes saben, nuestro país tiene... ¿Se está escuchando? Sí. Sí. Nuestro país tiene unas contribuciones nacionalmente determinadas que en el año pasado refrendó en términos de porcentajes el 22% de reducción de gases de efecto invernadero con respecto a la línea base hasta el 2030. Esto es de lo que emitiríamos de aquí al 2030 si no hacemos nada, nos comprometemos a reducir el 22% por lo menos de manera básica y el 36% si hay acuerdos internacionales que hagan que esto sea más alto. En los últimos contribuciones que se enviaron
a la convención el año pasado, se enviaron una serie de acciones a las que nos comprometemos que no se pueden medir en este momento, pero que pueden tener otra contribución muy grande. Esto es las soluciones basadas en ecosistemas, las soluciones naturales, la captura, un aumento muy sustancial de la captura en bosques, de todos los ecosistemas. Otro fue la economía circular. La electromovilidad, impulsar cuestiones de electromovilidad, cuestiones de financiamiento a distintas escalas de energías alternativas y bueno, serían entre los más importantes que recuerdo ahora. Tuvimos una reunión hace poco a términos de gobierno y sector privado, hubo más de 150 representantes de las distintas cámaras y están haciendo también muchos esfuerzos y muchos cambios tecnológicos que son además muy convenientes porque aumenta su competitividad. En este momento tenemos que pensar que ninguna empresa que quiera ser competitiva en el mundo puede seguir tratando de usar las mismas tecnologías. Entonces, hay también muchas aportaciones en eso y a nivel subnacional hay también esfuerzos, sobre todo en términos de transporte, de manejo de residuos, que es otro muy importante, y de conversiones en el sector agropecuario. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Reyes Baltasar Torres Lugo. ¿Qué importancia tiene el mercado de carbono para mitigar el cambio climático y cuál es la situación actual? No sé quién quiera responder esta pregunta. Yo creo que Amparo es la que, si su micrófono le permite. ¿Ya está? Ya la escuchamos. ¿Sí? Ok. Bueno, este es un punto muy importante porque realmente es uno de los mecanismos para incentivar la mitigación. Y para incentivar la mitigación, entonces, hay ahora muchas discusiones de cómo se debe de llevar a cabo este sistema de comercio de emisiones. Sí debe ser de manera centralizada, sí debe ser por acuerdos entre los países, de manera bilateral. Sí pueden ser otras contribuciones que no sean necesariamente en términos económicos, sino con cambios, intercambios tecnológicos. Pero lo cierto es que es un mecanismo que lo que pretende es activar con mucha fuerza las rutas tecnológicas que se deben de seguir, dando incentivos económicos a quien lo haga y quien demuestre que está haciendo estas reducciones de emisiones. Entonces, es un mecanismo muy importante de los que se tienen que decidir en Glasgow en este fin de año. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Es de Yaritalia Ramírez. Ella nos pregunta si sería prudente marcar leyes para restringir el uso de concreto debido a la radioactividad que este provoca. Eso que contesten los ingenieros. No tengo idea. No se te oye, Ruth. No se oye, Ruth. A ver, yo no soy ingeniera, pero pues en principio sí, ¿no? En principio sí suena como uno de los cambios. O sea, más bien, más que cambiar el concreto, yo votaría más, obviamente, sin el conocimiento y no es mi área, pues más bien en dejar de urbanizar, ¿no? Y planear mejor el crecimiento urbano, porque, pues, no solo el asbesto y no solo el concreto. El asbesto y el concreto contaminan en su producción, contaminan en su transporte. Y además alteran el balance radiativo. Entonces, yo más visión urbana y reducir un poco el crecimiento o planearlo mejor antes que. Y bueno, también a la par de mejorar los materiales y tecnologías que se utilizan, ¿no? Vamos con una última pregunta. Estamos ya en tiempo. De acuerdo con el programa, hay una duda recurrente sobre. Si la producción animal para consumo de carnes influye en el cambio climático y cuál es su posición al respecto. Sí, bueno, yo les voy a dar mi a nivel global,
y yo creo que Amparo o Francisco saben muy bien los datos a nivel nacional. Sí, a nivel local, sí, obviamente la quema de combustibles fósiles es el número uno para producción de energía, es el contribuyente número uno. Dos es transporte y tres después es agricultura y uso de cambio de suelo. La disminución, pues en principio sí, yo particularmente yo soy vegana. Entonces, sí reduces porque además tu consumo, o sea, no solo es cuánto se gasta para la producción del animal, no es cuánta agua, cuánta comida, cuánto se tiene que deforestar para esa comida y también pues es el costo o la huella de carbono del traslado, porque normalmente no consumimos el ganado de aquí, de al lado de tu casa, ¿no? Lo traen de Sonora, lo traen de Estados Unidos, la mejor carne. Entonces, pues también es ese costo de transporte, que también es cierto para algunos vegetales, ¿no? Pero sí se reduciría considerablemente las emisiones de metano en por parte de lo que produce en sí la agricultura y de carbono por el costo que implica crecer al animal y luego transportarlo. Sí, de hecho, es muy importante. En un estudio que hicimos hace unos cuantos años y que de hecho está citado en el sexto reporte del IPCC, lo que hablamos es que las actividades humanas no solo se pueden ver reflejadas en la tendencia general de la temperatura global, sino que ha habido unos cambios en la tasa de calentamiento. El más reciente fue alrededor de finales de la década de 1990 y esta pequeña reducción en la tasa de calentamiento que se vio trasear. Uno la puede ligar con cambios en la producción agrícola en Asia, ¿no? Cambiaron los fertilizantes, hicieron un uso más eficiente del agua y resulta que eso le dio en la torre a una bacteria que produce metano y el metano. Las emisiones de metano se estabilizaron, se detuvieron por unos cuantos años, igual el forzamiento radiativo, y eso afectó también la tendencia de la temperatura global. O sea, estos cambios sí se ven y se ven relativamente rápido, ¿no? Magnífico. Pues llegamos a la parte final de nuestro evento, de nuestra conferencia, de nuestro análisis del reporte, del sexto reporte. Muchas gracias a todos los asistentes de la comunidad del Instituto y de la comunidad universitaria. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Martínez Arroyo, al doctor Estrada Porrúa, obviamente a nuestra académica investigadora, la doctora Ruth Cerezo Motra, por su tiempo y sus intervenciones. Y en esta parte final, para concluir, el doctor Cristian Appendini, quien es coordinador de la unidad académica en CISAL, nos hará una reflexión de la importancia de este tipo de eventos desde el punto de vista científico. Por favor, doctor Cristian Appendini. Gracias, Paco. Bueno, pues para terminar el evento, le quiero agradecer la participación a la doctora Martínez y al doctor Estrada por darse el tiempo de estar en este espacio y sobre todo a la doctora Cerezo por todo el tiempo y la dedicación que le puso a la elaboración de este informe, ¿no? Que tiene tanta trascendencia para las líneas de acción que vamos a tomar como humanidad hacia el futuro, ¿no? Para afrontar el nuevo futuro. Para terminar, yo lo que quisiera destacar es algo que pudo haber llamado la atención y que es por qué el Instituto de Ingeniería participa como coautor del informe del IPCC, ¿no? Si bien solemos ver la ingeniería como una disciplina aplicada a la resolución de problemas, pues la ingeniería debe tener bases científicas sólidas. Entonces, sobre esas bases sólidas es lo que se tiene que sostener. Nosotros en la unidad académica de CISAL del Instituto de Ingeniería, que es donde está adscrita la doctora Cerezo, pues es una unidad en la que destaca el alto componente científico. De hecho, el 75% de los investigadores, 3/4, somos de licenciaturas de ciencias, que luego hicimos estudios de posgrado especializándonos en la ingeniería, pero tenemos un fuerte componente científico y es esta característica del grupo académico en CISAL que nos hace que podamos participar en grupos como el del IPCC, ¿no? Pero siempre recordando que la ciencia es la base y que con la ingeniería podemos avanzar hacia el futuro con soluciones. En el caso particular del cambio climático, no me refiero a la geoingeniería, no se interprete así, sino más bien un enfoque más amplio y pues en sintonía con los científicos que han redactado el informe del IPCC.
Por un lado, tenemos el propósito de atender el problema de origen, como está lo que se mencionó de la reducción de la emisión de gases de invernaderos. Esto lo hemos estado trabajando a través de las investigaciones dentro del contexto del semióceano, liderado por el doctor Rodolfo Silva. Y por otro lado, tenemos las soluciones dirigidas a aumentar la resiliencia de los ecosistemas para afrontar los efectos del calentamiento. Y eso, pues esas investigaciones las hacemos a través del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, liderado por el doctor Paulo Salles aquí en Yucatán, en CISEL. Y bueno, pues así desde nuestras investigaciones con bases científicas sólidas es que buscamos contribuir hacia la ingeniería para lograr un futuro mejor, ¿no? Y bueno, por eso es que no es casualidad que desde el Instituto de Ingeniería tengamos participación en eventos con esta trascendencia científica. Entonces, simplemente quería decir eso para terminar y poner el contexto de la ingeniería. Y bueno, agradecerle su participación y le doy la palabra a Francisco para la clausura del evento. Gracias. Pues únicamente un aplauso a todos y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento, doctora Amparo, doctor Francisco Estrada, doctora Ruth Cerezo, estimadísimo Cristian, muchísimas gracias, Fer, por el apoyo que nos diste en la gestión del chat y obviamente a todo el equipo que está detrás de estos eventos, que es la Secretaría de Telecomunicaciones e Informática y la Secretaría de Vinculación. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Les pedimos una disculpa por cuestiones de tiempo. No se pudieron pasar todas las preguntas, pero las haremos llegar a los ponentes para que las respondan. Y les recuerdo que este video se quedará guardado en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook para quienes quieran compartirlo o verlo posteriormente. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bye.